Tranqui, Candu. Estamos con Antonella Robles, una de las jugadoras de la primera del hockey femenino de Camioneros, que me parece que hoy es un partido especial para vos, es tu primer partido de pretemporada, bueno, no es campeonato, pero tu primer partido con la primera oficial de Camioneros. Sí, es el primero. Y nada, es obvio que nos va a costar porque recién empezamos la pretemporada, nos falta mucho físico, aprender algunos detalles, pero de a poco lo vamos haciendo, lo vamos logrando, todas juntas, obviamente.
¿Cómo te sentiste? Imagino que es un ritmo distinto, desde lo físico, desde el contacto que requiere también el juego en sí, habrá sido muy distinto con respecto a lo que venías teniendo en este último año. Claro, sí. Como yo venía de la B, venía de la quinta B, pasé bueno, a la primera, y sí, es muy diferente el ritmo. Acá es muy rápido todo, muy... No sé cómo decirte. Es otra cosa. ¿Qué te decían tus compañeras adentro de la cancha? ¿Qué te pidió el técnico cuando fuiste entrando y tuviste tus minutos? Me iba diciendo, bueno, obviamente me iba ubicando porque yo me pierdo mucho, pero de a poco espero ir mejorando todo. Hay un... muchas cosas que mejorar. ¿Hay un objetivo que te pongas así frente a vos para este año? Corregir todo lo que es necesario en mí. Anto, bueno, felicitaciones obviamente por este debut, por así decirlo, y bueno, a meterle duro a la pretemporada para llegar bien al inicio del campeonato. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos ahora con Agustina Moreno, otra de las nuevas integrantes, así por así decirlo oficialmente, del nuevo plantel de camioneros. ¿Cómo te va, Agus? Todo bien, por suerte. ¿Cómo te sentiste adentro de la cancha? Bien, la verdad que me costó tomar ritmo al principio, tuve algunas equivocaciones, pero creo que después del segundo cuarto ya me fui adaptando al equipo. Fue un partido muy complicado, te tocó entrar justamente ya con el resultado adverso, no, imagino que no es lo mismo tener que entrar para dar vuelta a un resultado, a pesar de ser un amistoso de pretemporada, que siendo, no sé, un empate o una victoria, por ejemplo. No, la verdad que no, pero... creo que lo aguantamos bien y supimos controlarlo, pero bueno, faltó los goles, que es lo que nos faltaba. ¿Qué te dijo el técnico? ¿Qué fue lo que te pidió ni bien entraste? ¿Y qué te dijo una vez que terminó el partido? No, tenía que hacer más los pases más sencillos, no tan complicados, y tratar de encarar más para adelante, meter pases profundos. ¿En tu cabeza hay un objetivo de para este año 2018? Es tu primer partido con la primera. Imagino que esperás poder tener esta continuidad también cuando arranque el campeonato oficial. Sí, la verdad que sí. Tengo que animarme más y entrar más al área, tratar de jugármela más. Eso. Agus, felicitaciones y bueno, esperemos que sea un gran año, no solamente para vos también, sino para todo el equipo. Muchas gracias.